Amigos, sed bienvenidos como siempre al canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Primero de todo, espero que estéis todos muy pero que muy bien, sobre todo en estos días pues que estamos pasando en todo el mundo. Mirad, seguramente sois conscientes, os habéis dado cuenta que de la manera que nos despertamos, de la manera que nos levantamos, con el estado de ánimo que empezamos nuestro día, esto suele determinar, suele marcar cómo va a ser el transcurso de todo nuestro día. Va a ser un día pesado, como si lleváramos una gran carga encima que nos cuesta llevar, nos cuesta avanzar paso a paso. O sin embargo, puede ser un día en el que predomine la alegría, predomine pues en un estado de ánimo, pues como digo, contentos, alegres. Podríamos decir un día lleno de bendiciones. El ser humano es tan poderoso que tiene la capacidad de, desde el momento de despertarse por la mañana, desde el primer momento en el que empieza el día, de determinar por él mismo cómo va a ser el día de ahí en adelante. Esto lo podemos conseguir con una técnica muy, pero que muy fácil, que la vamos a hacer en un minuto tras abrir los ojos cada nuevo día. Y seguramente ahora os estaréis preguntando, ¿y cómo conseguimos eso tan fácilmente, Iván? Pues mirad, solamente con el poder y con la fuerza de nuestra gratitud, con eso lo conseguimos totalmente. Mirad, imaginaos que nuestra mente, tu mente, es una antorcha. Esa antorcha, pues, ilumina tanto las penas como las alegrías. Es capaz de iluminar los problemas como las soluciones de nuestra vida. Pero has de tener muy presente que esa antorcha la llevas tú en la mano. Tú escoges cuáles de las dos cosas quieres iluminar. Para realizar esta técnica, para realizar este ritual que podríamos decir que es un ritual de psicomagia, porque realmente, realmente sí que lo es. Para realizarlo, lo primero que tenemos que hacer de todo es anotar, escribir en una hoja, en una tarjetita que nos guste, doy las gracias. Escribimos doy las gracias y esta tarjetita la colocamos en nuestra mesita de noche. O en un lugar que esté cerca de nuestra cama, en un lugar que, cuando nos despertemos, al verlo, nos recuerde que queremos realizar este ritual. Esta tarjeta la vamos a poder dejar ahí, pues tantos días como necesitemos, porque es probable que a lo mejor haya algún día, pues que al despertarnos no nos acordemos que queremos hacer este ritual, que, bueno, pues este ritual que nos va a ayudar mucho a que nuestros días siempre empiecen con el pie derecho y que se prolongue durante todo el día. Bien, ahora imaginaos que es un nuevo día. Acabáis de despertaros, acabáis de abrir vuestros ojos. ¿Os acordáis o habéis visto la tarjeta que os recuerda que queréis hacer un ritual para tener un día lleno de bendiciones? ¿Qué es lo que hacemos? Bien, estamos estirados plácidamente en nuestra cama y lo que vamos a hacer va a ser colocar una de nuestras manos en el pecho, la otra de nuestras manos en nuestro abdomen, suavemente, relajadamente, como si nos estuviéramos haciendo un abrazo a nosotros mismos. Es indiferente cuál de las dos manos se encuentra arriba o abajo, la que os salga de manera totalmente natural. Es indiferente. A continuación, mentalmente, o en voz alta si queréis, repetís, doy las gracias. Simplemente esto, lo vais repitiendo varias veces, mientras realizáis de manera consciente un mínimo de tres respiraciones,
por la nariz, de manera natural, como ya estuvierais respirando en el momento en el que habéis empezado a hacer este ritual. No os preocupéis en absoluto de cómo respiro, si por la nariz, si por la boca, si de manera diafragmática, torácica, de la manera que lo estéis haciendo, natural. Mantenéis ese abrazo suave, mano en el pecho, mano en el abdomen, un mínimo de 3 respiraciones y repitiendo, ya digo, mental o en voz alta, o voz normal, no hace falta gritar a la primera hora de la mañana. Doy las gracias. Siento como esas palabras, las digo de corazón, no son meras palabras, las siento. Realmente estoy dando las gracias. Si queremos darle más fuerza a estas palabras, darle más énfasis, hacerlas, digamos, más personales, por supuesto, lo hacemos. Podríamos decir, por ejemplo, pues doy las gracias por despertarme un nuevo día. Eso es grandioso. Se me acaba de poner la piel de gallina, ¿vale? Hay que sentirlo, ¿vale? Tiene que salir del corazón para que sea efectivo. Doy las gracias por tener una familia a la que amar, porque me ame mi familia. Doy las gracias por lo que cada uno de vosotros sienta, eso que le haga vibrar, eso que realmente esté agradecido. Doy las gracias por tener un trabajo. Bendito el día en el que uno puede tener un trabajo en estos días. Doy las gracias por lo que cada uno de vosotros sienta, por lo que le mueva el corazón, por lo que le haga vibrar. Y simplemente es esto. Llena el principio de cada uno de tus días de gratitud y verás cómo el día transcurre plácidamente. Transcurrirá sin contratiempos. Os dejo un enlace aquí arriba. Veis que aquí arriba podéis clicar en este enlace y os lo voy a dejar también en el cuadro de la descripción del vídeo, de este vídeo en YouTube, pues un enlace a un vídeo que publiqué en este canal ya hace un tiempo, en el cual os mostraba unos sencillísimos y cortitos ejercicios para realizar una vez que uno se despierta. Os aconsejo, os recomiendo que esos ejercicios los hagáis justo después de esta práctica que os acabo de mostrar de psicomagia, porque así todavía os ayudará muchísimo más a tener un grandioso día. Cada día, hay que hacerlo cada día para practicar con nuestra mente, sobre todo el agradecimiento, para que se llene nuestro día a día de bendiciones. Y ya está, amigos. Esto era lo que os quería mostrar en este vídeo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que a mí me es de muchísima ayuda que cliquéis sobre el pulgar arriba, que lo compartáis entre vuestros amigos, personas que creáis que les puede gustar, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía y que cliquéis sobre la campanita para así recibir una notificación cada vez que publique un vídeo nuevo. Espero vuestros comentarios para que me digáis también, pues, qué os ha parecido el vídeo y si lo vais a poner en práctica. Y cuando lo pongáis en práctica, me decís cómo sentís, cómo se están yendo estos días. Y ya está, amigos. Lo único que me queda por deciros es, como siempre y de corazón, lo digo siempre de corazón, os doy las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en uno nuevo. Saludos, amigos.